Apreciados hermanos y hermanas en el Señor, en este segundo domingo de Cuaresma, el Señor nos llama a la conversión, nos llama a entrar en este tiempo precioso que es la Cuaresma, donde nos está llamando a cambiar del corazón de piedra a un corazón de carne. El Evangelio nos presenta a Jesús que va a Jerusalén, y allí en Jerusalén Él mismo profetiza que tiene que sufrir, que tiene que morir y resucitar al tercer día. Más adelante entonces va a ir al monte Tabor y allí se transfigura delante de los discípulos Pedro, Santiago y Juan. Y aparece esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenle. Hay que escuchar al Señor en este tiempo de Cuaresma. Ojalá que nos pongamos este propósito de escuchar al Padre amado en su palabra, haciendo las prácticas cuaresmales, de la oración intensificarla, más celebraciones, más participación en la adoración al Santísimo, también el ayuno, ayunar de todo aquello realmente que te aleja de Dios, ayuna del pecado y la limosna, darle realmente, hacer obra de caridad, darle a los demás para que puedan mejorar su situación y poder realmente ayudar. Las obras de caridad cubren multitud de pecados. Por eso, como Jesús se transfigura en el monte Tabor, así también nosotros tenemos que quedar transfigurados en esta Cuaresma, para ser mejores hombres y mujeres, para ser personas de bien, para ser personas realmente de amor a los demás, de servicio, de comprensión, de integración con los demás. Es importante vivir a plenitud este tiempo de Cuaresma, que es el camino que nos lleva a la Pascua de la Resurrección gloriosa. El que tenga oído para oír, que oiga.